pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Buscadores. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 5. Como el náufrago del desierto busca el agua, así busca el hombre la felicidad. Deambulando por el mundo, sin rumbo definido, el hombre vaga errático en la búsqueda de la paz para su alma, como un sonámbulo, como un alma perdida. Cada cual parece tener su propia receta, su fórmula, un método perfecto de cómo alcanzar la felicidad. Pero esa búsqueda falla. Los métodos y las recetas infalibles que supuestamente nos llevarían a alcanzar la felicidad fallan. Y una y otra vez nos encontramos de nuevo en el camino de esta vida desamparados, como olvidados en medio de un paisaje desolador, sin abrigo, sin refugio y a merced del dolor que la vida conlleva. ¿Por qué? Porque buscamos en lo material una solución a lo espiritual. La felicidad es un estado del alma. Por lo tanto, las cosas materiales no son válidas para alcanzarla. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es una pregunta sencilla, pero también es una pregunta profunda. ¿Cómo enfocamos nuestras búsquedas? ¿Por qué buscamos algo? El hombre busca en función de la conciencia de sus carencias y, por lo tanto, busca aquello de lo que carece. Y aquí comienzan nuestros problemas. Pues es en este punto donde el hombre encamina su búsqueda hacia lugares equivocados. ¿Por qué? Porque buscamos entre los muertos al que vive. ¿Y por qué actuamos de esta manera? La respuesta la encontramos en el segundo capítulo de la Carta a los Efesios, en el verso 1 y en el verso 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Buscamos entre los muertos porque estamos muertos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, se nos relata el encuentro entre Jesús y un hombre enfermo, incapacitado para valerse por sí mismo e incapaz por sí mismo de alcanzar la sanidad que precisaba. Y en el verso 7 leemos: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has visto pasar la solución a tu angustia y no has sido capaz de asirla? Tal vez sea porque la solución está en pedirle a Jesucristo que sea Él quien te ayude, que sea Él quien te acerque a esa salvación por la que tu alma clama. Este hombre buscaba que alguien le acercase al agua que limpiase su enfermedad. Pero el único que puede hacer eso es Jesucristo. Solamente Él puede traer la vida a tu alma. Con Cristo es suficiente, Él y tú. Esa es la combinación, esa es la receta de la felicidad. Ahí confluyen todas tus búsquedas, a los pies de la cruz. ¿Deseas un lugar seguro? Los pies de la cruz. ¿Anhelas hallar respuestas? Acude a los pies de la cruz. ¿Qué estás buscando? ¿A quién esperas? ¿A dónde vas? Cristo es la respuesta. Acude a Él
y disfrutarás de las maravillas de una vida transformada y de un corazón restaurado y libre. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 24 y 25. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.